Buenos días desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Welcome from the wonderful city of Collingwood, Ontario. You don't say good morning. Good morning. You need to say everything that I say. Yes. Buenos días de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Good morning from the wonderful city of Collingwood, Ontario. Tenemos un hermoso día soleado. We have a beautiful sunny day outside. O espero que todavía esté el sol afuera. Well, I hope it's still the sun is outside. Pero la temperatura está cambiando. But the temperature is changing. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? Can we say thank you, Lord? Porque el invierno se está yendo. Because the winter is leaving. Y la primavera está llegando. And spring is coming. Es tan hermoso cuando usted sale fuera. It's so beautiful when you go outside. Y escucha a los pájaros empezando a cantar. And you start to hear the birds singing. ¿Y qué están anunciando los pájaros? And what are the birds announcing? Spring. Una nueva temporada. A new season. ¿Y cuántos queremos una nueva temporada por parte del Señor? How many of us want a new season from the Lord? Amen. Queremos esa temporada de parte del Señor. We want that new season from the Lord. Bien, la semana pasada estuvimos hablando. Last week we talked about acerca de los traumas. About traumas. Cómo un trauma. How a trauma nos desconecta. Disconnects us. Y cómo la palabra nos habla acerca. How the word speaks to us about de que Dios vino a sanar. That the Lord has come to heal los que tienen un corazón quebrado. Those who have a broken heart. ¿Y cuántos no hemos sufrido un quebrantamiento en el corazón? How many of us have not suffered a broken heart? Yo creo que todos los que estamos acá calificamos. I think that all of us here qualify. En alguna ocasión tu corazón ha sido herido. In one occasion your heart has been hurt. Tu corazón ha sido quebrado. Your heart has been broken. Y hay personas que su corazón ha sido prácticamente roto. And there are people whose heart has practically been broken, almost destroyed. Break apart. Yeah. Y tenemos que entender we need to understand que el corazón de Dios, that the heart of God, el propósito de Dios, es sanar tu corazón, is to heal your heart. Y muchas veces heart. Tienes un corazón quebrado, you have a broken heart, y es como que fuera un rompecabezas. If it is as if it was a puzzle, muchas partes, many pieces, y esas partes, and those pieces, muchas veces el Señor las quiere conectar, the Lord wants to connect them. Pero aprendimos la semana pasada, but we learned last week, que lo que conecta las partes rotas en nuestro corazón, what connects our broken parts in our hearts, es la palabra de Dios, is the word of God. La palabra de Dios, the word of God, es el puente, is the bridge, que une, that unites, una parte rota de tu corazón, one broken part of your heart, con otra parte rota de tu corazón, with another broken part of your heart. Él es el puente, it is the bridge. Había dicho también la semana pasada, also we said last week, que mi hijo Jeremías, that my son Jeremiah, él de pequeño se cayó muchas veces. From when he was little, he fell many times. Y cada rato no pasaba del suelo. And muchas veces se caía al many suelo. Many times he would fall. Y muchas veces nosotros, and many times we, tal vez hemos caído físicamente. We've fallen physically. Pero tal vez nosotros hemos caído espiritualmente. But also we've fallen spiritually. Entonces, fuimos con el quiropráctico. So we went with the chiropractor. Y el quiropráctico le empezó a hacer algunos ejercicios. And the chiropractor began to do some exercises. Y levantaba su mano. And he would lift up his hands. Y el quiropráctico le decía. And he would say to him. Yo voy a empujar tu mano I'm hacia going abajo. To push your hand down. Trata de mantenerla hacia arriba. Try to maintain it above. Y la primera mano lo hizo bien. And he did that good with the first hand. Pero la segunda mano, but with the second hand, no lo pudo hacer. He was not able to do it. Mi hijo se sorprendió. And my son was surprised. De ver que no tenía fuerza. To see that he had no strength. En su otra mano. In his other hand. Él trataba, pero no podía. He tried, but he couldn't. Y el doctor le dijo. And the doctor said to him. Es que cuando tú eras niño. When you were a child, te caíste, you fell,
y tuviste un trauma. And you had a trauma. Y el trauma, and the trauma es una desconexión, is a disconnection a tu cerebro, to your brain. Y lo que el doctor hizo fue ponerle un como un pequeño imán, un magneto. What the doctor did was just put a small magnet. Y se lo colocó aquí. And he placed it here. Y otra vez le dice, voy a tratar de hacer lo mismo. And again, we'll try to do the same. Y cuando él trató de bajar su mano, and when he tried to put his hand down, ya no podía bajar la mano. He wasn't able to put his hand down. Y lo que el doctor dijo, and what the doctor said, este magneto, was that this magnet, le está enviando señales a tu cerebro, is sending signals to your brain, y lo que fue dañado por el trauma, and what was hurt by the trauma, ahora hay un puente, now there is a bridge. Y cuando él trataba de bajar la mano, and when he tried to lower his hand, no podía ya. He couldn't do it. Recuperó la fuerza. He recovered his strength. Porque la parte que había sido afectada por el trauma, because the part that was affected by the trauma, ahora ya había un puente, there was now a bridge que conectaba, that connected, y enviaba la orden al cerebro, and would send the command to the brain. Y cuando el doctor le quitaba el magneto a mi hijo, and when the doctor removed the magnet from la my son, mano, the hand, volvía nuevamente a perder fuerza, once again lose strength. ¿Por qué? Why? Porque el puente ya no estaba. Because the bridge was not there anymore. La conexión no estaba. The connection wasn't there anymore. Y él lo que le empezó a decir, and what he began to say vas a tener was, que usar esto por un tiempo, you will have to use this for a time, hasta que tu cerebro, until your brain, forme la conexión, forms the connection, que se perdió, that is lost, a través del trauma, through the trauma. Y viendo esa analogía, seeing that analogy, es como cuando nosotros también tenemos traumas en nuestras vidas. It's when we have also traumas in our lives. Y a veces tenemos algo quebrado, roto en nuestro corazón. We have something broken in our heart. Y no logramos conectar muchas veces. And we cannot connect it many times. Lo que quisiéramos conectar. What we want to connect. Porque tenemos un corazón quebrado. Because we have a broken heart. Y el Señor en su palabra dice. And the Lord in his word que says. Que vino a sanar. But he came to heal. Los quebrantados de corazón. Those are of a broken heart. Uno tiene que entender, we need to understand, que la palabra de Dios, that the word of God, es un puente, is a bridge, que conecta, that connects, lo invisible, the invisible, con lo visible, with the visible. Por eso el Señor nos enseñó, which is why the Lord taught us, que cuando oraremos, that when we pray, un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús, one day the disciples said to the Lord Jesus, enséñanos a orar, teach us to pray. Y el Señor les dijo, cuando ustedes oren, and the Lord said, when you pray, decir, say this. Sabemos la oración. We know the prayer. Padre nuestro que estás en los cielos. Father who art in heaven. Santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Venga a nosotros tu reino. Let your kingdom come. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos declarando la palabra? What are we doing when we are declaring the word? Estamos conectando. We are connecting el reino de Dios, the kingdom of God, a nuestras vidas, to our lives, y a nuestras circunstancias, in our circumstances. Por eso es tan importante entender, which is why it's important to understand, que lo que usted habla, that what you speak, es lo que usted conecta, is what you connect. Amén. Amen. De modo que cuando empezamos a entender esto, so when we begin to understand this, el Señor nos empieza a revelar, the Lord begins to reveal to us, que a través de su palabra, that through his word, conectamos, we connect, lo invisible, the invisible, a lo visible, to the visible. Vamos a ver en la palabra, we will see in the word, cómo el Señor Jesucristo ministraba, how the Lord Jesus Christ ministered, y vamos a entender, and we will understand, de qué manera nosotros también, how we can also, podemos ministrar, be able to minister. Amen. Amen. Vamos al libro de Mateo. Let's go to Matthew, the book capítulo, of Matthew. Capítulo número 8. Chapter 8. Versículo número 1. Verse 1. Dice la palabra del Señor, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Versículo 3. Verse 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo. Then Jesus put his hand and touched him, saying. Diciendo. Saying. Diciendo. Saying. Quiero. I am willing.
Sé limpio. Be cleansed. Y dice la palabra, y al instante su lepra desapareció. And the word says immediately his leprosy was cleansed. Por favor, ponle atención. Please pay attention. Una persona leprosa. A leper person. Tal vez por muchos años. Maybe for many years. Que estaba prácticamente. That was practically. Tenía que estar aislado. He had to be isolated. No podía vivir entre la gente. He could not live among people. Porque si venía cerca de la gente. Because if he came near people. La gente podía tomar piedras. People could actually lift up stones. Y empezar a golpearlo con las piedras. And begin to stone him with ¿Por the stones. Qué? Porque la lepra era contagiosa. Why? Because leprosy was contagious. Había una colonia de leprosos. There was actually a colony donde, of lepers. Donde la gente se identificaba con la misma enfermedad people que tenía. Identified with the same sickness that they had. La gente se identificaba con la misma enfermedad. People identified with the same sickness. Ahora escúchame. Now listen. Este leproso. This leper había oído de Jesús. Had heard about Jesus. ¿Y qué había oído de Jesús? What had he heard about Jesus? Que él tenía el poder. That he had the power. Para sanar. To heal. Y para liberar. And to deliver. Y como este leproso oyó eso. And how this leper heard this. Él fue. He came. A encontrarse. To encounter. Con Jesús. With Jesus. Ahora, ¿qué dice la palabra? Now, what does the word say? En Juan 1. John 1. Juan 1, 14, 17 dice. Pero no vayas para allá. It's John 14 and 15. Dice la palabra, y el verbo. The word says that the y el word, verbo, the word. Se hizo carne. Became flesh. Y anduvo con nosotros. And he dwelled with us. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. Y el verbo. And the word. O el verbo de Dios. The word of God. Se hizo carne. Became flesh. Y esto es algo importante que en ti y en mí. This is something important that you and me. Tiene que suceder. Needs to happen. El verbo es la palabra. The word is the word. Pero la palabra sin el espíritu. But the word without the spirit. Es solamente una letra. It's just letters. Aunque es la palabra. Even though it is the word. Pero necesita el espíritu. But it needs the spirit. Para darle vida a esa palabra. To be able to give life to that word. Entonces cuando el leproso vino a Jesús. So when the leper came to Jesus. Le dijo el leproso. The leper said. Si quieres. If you want. Si quieres. If you're willing. Me puedes limpiar. You can cleanse me. Y fíjate la respuesta que el Señor tuvo. And look at the answer of the Lord Jesus. El Señor extendió su mano. He extended his hand. Lo tocó. He touched him. Ahora escúchame. Now listen. ¿Quién estaba tocando a el leproso? Who was touching the leper? Lo estaba tocando. Who was touching him? El verbo. The word. El carne. Made flesh. Y cuando el verbo hecho carne. And when the word made flesh. Lo tocó. Touched him. Pero escúchame. But listen. La lepra no se fue. The leprosy didn't leave. Hasta que él dijo. Until he said. Quiero. I want to. I'm willing. Quiero. I want to. Cuando él habló. When he spoke. La lepra. The leprosy. Al instante. Instantly. Desapareció. Disappeared. Eso es un cuadro que tú y yo tenemos que ver. And that's something you and I need to see. Porque muchas veces estamos en situaciones. Because many times we're in situations. En las cuales no podemos ver. In which we cannot see. Más que lo que nos está rodeando. Other than what's surrounding us. Y se nos olvida. And we forget. Que nuestras circunstancias. That our circumstances. Van a cambiar. They will change. Cuando entendamos. When we understand. Que el verbo. That the word. Se hizo carne. Was made flesh. Y habitó entre and nosotros. And he dwelled among us. Y nosotros vimos. And we saw. Su gloria. His glory. ¿Cómo vamos a ver su gloria? How can we see his glory? Cuando tú y yo entendamos. When you and I understand. Que lo que hablamos. That what we speak. Si es la palabra de Dios. If it is the word of God. Esa palabra de Dios. That word of God. Va a manifestarse. Will be made manifest. Y va a cambiar. And will change. Cualquier circunstancia. Any circumstance. Muchas veces nosotros. Many times we. God, give your hand to the Lord. Muchas veces nosotros. Many times we. Estamos esperando. We are waiting. Que Dios haga algo. For the Lord to do something. Pero tenemos que entender cómo lo hace Dios. But we need to understand how God actually does it. Hola. Hello.
Versículo 5. Verse 5. Este capítulo está lleno de ejemplos de lo que es hablar. Is full of examples how it is to speak. Dice el versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Versículo 7. Verse 7. Y Jesús le dijo. And Jesus said to him. Y Jesús le dijo. And Jesus said to him. Yo iré y lo sanaré. I will come and heal him. Yo quiero que veas la disposición de Jesús. I want you to see the disposition that Jesus had. Yo quiero que usted y yo podamos ver la disposición del Señor. I want us to see the disposition of the Lord. El Señor siempre está dispuesto. The Lord is always willing. Siempre está dispuesto. He is always willing. ¿A qué? To what? A sanar. To heal. Nuestras enfermedades. Our sicknesses. Yo quiero que lo veas de esa manera. I want you to see it that way. Porque el enemigo puede poner todo lo contrario. Because the enemy can put all the contrary. Pero el Señor siempre está dispuesto. But the Lord is always willing. A sanarte. To heal you. Dice la palabra. And the word says. El 8, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Then the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. Solamente di la palabra. Just say the word. Solamente di la palabra. Just say the word. Te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Cuántos de nosotros? How many of us? Cuando estamos en problemas. When we are in problems. Cuando estamos pasando una circunstancia. When we're going through circumstances. Se nos olvida. We forget. Declarar la palabra. To declare the word. Hablamos todo. We speak everything. Pero menos la palabra. But not the word. Y lo que va a cambiar tus circunstancias. And what will change your circumstances. Es la fe. Is faith. En la palabra. In the word. No la palabra solamente. Not just the word. Es la fe en la palabra. It's faith in the word. Porque usted puede hablar la palabra. Because you can speak the pero word. Pero si la fe no está al nivel de esa palabra. But if your faith is not at the level of that word. Muchas veces no suceden las cosas. Many times things don't happen. Porque uno puede decir, es que yo ya hablé la palabra. Because you can say, well, I already spoken the word. Ya hablé la palabra. I spoken the word. Pero no pasa nada. But nothing happens. La pregunta es. The question is. ¿Tienes la misma fe? Do you have the same faith? En esa palabra, in that word, dice la palabra, el versículo 9. Verse 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. For I am also a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Iglesia. Church. ¿Qué es lo que el soldado, qué es lo que el centurión nos está diciendo aquí? What is the centurion saying to us here? Yo soy un hombre bajo autoridad. I am a man under authority. Y como tengo autoridad, and because I have authority, yo le digo a mis soldados, I say to my soldiers, ve, go, y va. And he'll go. Ven, go, y viene. Come, and he'll come. Haz, do this, y lo hace. And he'll do it. Otra vez. Again. Ve, go, y va. And he'll go. Ven, come, y viene. And he comes. Haz, do, y hace. And he does it. ¿Qué son las tres cosas? What are those three things? Son órdenes. They're commands. No son oraciones. They're not prayers. Somos muy espirituales. We're very spiritual. El centurión no le dijo the centurion antes didn't de mandar a su soldado. Before sending his soldiers. Ven para acá, voy a orar por ti. Come here and I will pray for you. Para que vayas a hacer esto. So that you can go and do this. No. No. El centurión sabe la autoridad. The centurion knows the authority. Y sabe que cuando él dice algo, and he knows when he says something, se va a hacer.
It will be done. Se va a hacer. It will be done. Si tuviéramos ese entendimiento, if we had that understanding, no tendríamos tantos problemas. We shouldn't have so many problems. Pero muchas veces nos carecemos de entendimiento. But many times we lack knowledge. Versículo 10. Verse 10. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Ahora escúcheme. Now listen. Lo que viene adelante, what comes before, es algo que te tiene que despertar. Is something that should wake you up. Nos tiene que despertar. It should wake us up. A veces podemos estar en un adormecimiento espiritual. Sometimes we can be in a spiritual slumber. Fíjate lo que dice el Señor. Look at what the Lord says. Versículo 11. Verse 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Ahora escucha el versículo 12. Look at verse 12. Mas los hijos del reino. But the sons of the kingdom. Versículo 12. Verse 12. Gabriela, you are sleeping? Versículo 12. Verse 12. Mas los hijos del reino. But the sons of the kingdom. ¿Los hijos de quién? The sons of who? ¿De qué reino está hablando aquí? What kingdom is he talking about here? Mas los hijos del reino. But the sons of the kingdom. Serán echados a las tinieblas de afuera. Will be cast into outer darkness. Allí será el lloro y el crujir de dientes. There will be weeping and gnashing of teeth. ¿De qué reino está hablando what el Señor? What kingdom is he referring to? ¿De qué reino? What kingdom? Come on, iglesia. ¿De qué iglesia? ¿De qué reino? Well, from what kingdom? No, porque está hablando de Abraham primeramente. No, because first of all, it's talking about Abraham. Está hablando de aquellos que reconocieron a Abraham, que reconocieron la fe. He's talking about people who recognize Abraham and the faith. El Señor está diciéndonos aquí, the Lord is saying us que here, los hijos del reino, that the sons of the kingdom, nosotros somos hijos del reino de luz, we are sons of the kingdom of light, pero si no reconocemos la autoridad del reino, but if we do not recognize the authority of y the no kingdom, aplicamos la autoridad del reino, and apply the authority of the kingdom, y no entendemos and understand cómo el reino opera, how the kingdom operates, podemos desear podemos ser echados fuera. We can actually be cast out. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Por eso el Señor le dice, that's why the Lord says, a los que le seguían, to those who followed him, porque el centurión, because the centurion, era un gentil, he was a gentile, no era un judío, he wasn't Jewish, no era un hebreo, he wasn't a Hebrew, era un romano, he was a Roman, pero entendía, but he understood el concepto, the concept de la autoridad, of authority. Y nosotros como hijos del reino we, de Dios, as sons of the kingdom of muchas God, veces, many times, no entendemos we don't understand el concepto de autoridad, the concept of authority. Por eso todo lo oramos. Which is why we all pray. Todo lo oramos. We all pray. We pray everything. Pero muchas veces no se necesita ya tu oración. But many times it's not just your prayer that's needed. Se necesita tu orden. What's needed is your command. Que ordenes. For you to command. Que declares. Declare. Que decretes. Decree. Pero a veces no lo hacemos. But we don't do it. Versículo 13. Verse 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Versículo 14. Verse 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever.
Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. So he touched her hand and the fever left her and she arose and served him. ¿Quién la tocó? Who touched her? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Who is Jesus? The Word made flesh. Versículo 16. Verse 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out of the spirits with a word and healed all who were sick. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. ¿Cómo echó fuera a los demonios? How did he cast out demons? Con una palabra. With a word. Con una palabra. With a word. Y dice la palabra y sanó a todos los enfermos. And the word also says he healed all those who were sick. Sanó a todos. He healed everyone. A todos. Everyone. No se fue nadie de esa casa. No one left that home con una enfermedad. With a sickness. Amada iglesia. Beloved church. Tenemos que aprender. We need to learn. A movernos to move en esta dimensión de fe, in this dimension of faith, y en esta dimensión de autoridad, in this dimension of authority, de palabra, of word, porque el Señor es el mismo, because the Lord is the same, de ayer, yesterday, de hoy, today, y por los siglos de los siglos, and forever and ever. Ahora versículo 17. Now verse 17. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. Wow. Él mismo. He himself. Tomó nuestras enfermedades. Took our infirmities. Él mismo. He himself. Él mismo. He himself. ¿Qué significa él mismo? What does that mean, he himself? Si él ya tomó tu enfermedad. If he already took your sickness. Mucha gente a veces dice. Many people say sometimes. O a veces gente viene y me dice, pastor. Or people come and say to me sometimes. Ore porque tengo esta enfermedad. Pastor, pray because I have this sickness. Y hay gente que ora, hay gente que va más adelante. And people, there's people who go ahead. Y dice, es que yo tengo mi diabetes. And they say my diabetes. Y hay gente, escúchame, hay Listen, gente que dice. And people say. Es que es mi enfermedad. It's my sickness. Entonces, cuando tú dices es mío, so when you say it's mine, ¿cómo Dios te va a quitar lo que es tuyo? How will the Lord take away what is yours? Muchos creyentes se atan con su confesión. Many believers bind themselves with their own words. ¿Por qué? Porque dicen esto es mío. Why? Because they say this is mine. Ahora, no quiero, por favor, que seamos espiritualoides en todo. No, I don't want us to be spiritualized in everything. Y uno trata muchas veces de hacer como el avestruz, meto la cabeza en el pozo y no veo nada. And some people try to sometimes do like the ostrich who goes underground and I don't see anything. No, no estoy diciendo eso. I'm not saying that. Pero lo que te estoy tratando de hacer entender. What I'm trying to make you understand is this. Nunca hagas tuyo. Don't ever make yours. Lo que ya Jesús pagó. What already Jesus paid for. Por tomarlo. To take from you. Tienes siempre que decir, bueno, los doctores dicen que tenía esto. You always can say, oh, well, the doctor said I had this. Pero yo no lo recibo. But I don't receive it. Porque Jesús. Because Jesus. Ya lo llevó en la cruz. Already took. Ya lo llevó en su cuerpo. He took it in his body. Él pagó por mi enfermedad. He paid for my sickness. Ahora vamos al libro de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Now let's go to the book of 1 John chapter 5. Versículo 7. Dice la palabra, versículo 7. 1:7 dice, el Espíritu. Perdón, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Otra vez dilo conmigo. Again, say it with me. Dice, porque tres son los que dan testimonio
en el cielo. For there are three that bear witness in heaven. Yo quiero que por favor empieces a entender esto. I want you to begin to understand this. En el cielo, in heaven, hay tres dando. There are three who are giving testimonio. Giving testimony. ¿Quiénes son? Who are they? Dilo conmigo, el Padre. Say with me, the Father. El Verbo. The Word. Y el Espíritu. And the Holy Spirit. Y dice la Biblia, y estos tres son uno. And the Bible says that these three are one. Okay. Versículo siguiente. Next verse. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. And there are three that bear witness on earth. ¿Quiénes son? Who are they? El Espíritu. The Spirit. El agua. The water. Y la sangre. And the blood. Y dice la palabra, y estos tres. And the word says, and these three. Concuerdan. Agree. Okay, ¿por qué te estoy tratando de dar a entender esto? Why am I giving you this to understand? Porque cuando empezamos a entender. Because when we begin to understand. ¿Qué es lo que trata el Señor de decirnos? What is the Lord trying to say to us? Para que podamos obtener el beneficio. So that we can obtain the benefit. De todo lo que el Señor tiene para ti. Of everything the Lord has for you and for me. Dice el versículo 8. Verse 8. Porque tres son los que dan testimonio aquí en la tierra. For three are the ones who give testimony here on earth. Y empieza diciendo. And it begins to say. El Espíritu. The Spirit. Y luego dice. And then it says. El agua. The water. Es muy interesante esto. Very interesting. ¿Por qué no dice la palabra? Why doesn't it say the word? ¿Por qué dice el agua? Why does it say the water? Porque cuando uno tiene la revelación. Because when you have the revelation. De que la palabra. That the word. Se convierte en agua. Turns into water. Otra vez lo vuelvo a decir. Again, I'll say it. Porque cuando uno tiene la revelación, when you have the revelation, de que la el agua, that the water, es la palabra, is the word, ¿por qué? Why? Porque Jesús le dice a sus discípulos, because Jesus says to his disciples, ustedes, you, están ya limpios, are already clean, por la palabra, for the word, que es los les he hablado, that I have spoken over you. O sea que la palabra, so the word, es lo que el agua de la palabra, the water of the word, es lo que nos limpia también, is what cleanses us also. Un día Jesús, one day Jesus, se quitó su ropa, took his clothing away, se ceñó una toalla, and he put a towel on him, y dice la palabra que empezó a lavar los pies de los discípulos, and the word says that he began to wash the disciples' feet. Y en Israel, and in Israel, había la costumbre, it was the custom, de que la gente cuando llegaba a una casa, that when people got to a house, se le ofrecía agua, they were offering para, water, para que limpiaran sus pies, so that they would cleanse their feet, de toda la tierra que habían agarrado en el camino, from all the dirt of the road, de todo el sudor de haber caminado en el desierto, of all the sweat and the things of them walking in the desert. Y cuando uno llega cansado del camino, and when you come tired of the road, sudado en sus pies, sweating in your feet, y empieza esa agua, and that water comes, a caer sobre tus pies, to fall on your feet, empiezas a sentir ese refrescamiento, you begin to feel that refreshing. Empiezas a sentir, you begin to feel, esos pies que venían tal vez hinchados de tanto caminar, that those feet that came maybe swollen of all the walking, empiezan a recibir esa agua, they begin to receive that water, y es un conforte esa agua, it's like a comfort, that water that comes, es una frescura esa agua, it's a refreshing, the water that comes. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? De modo que cuando el Señor nos habla, so when the Lord speaks to us, y nos dice que el agua, and he says to us that the water, es la palabra, is the word, sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. La palabra. The word. Lo que usted habla. What you speak. Será agua también.
will also be water. Hay un japonés científico. There is a scientist that's Japanese. Que hizo un experimento con el agua. He did an experiment with the water. Puso agua en dos recipientes. He put water in 12 recipients. Y en un recipiente empezó a hablar palabras de vida. And in one, he began to speak words of life. Empezó a hablar palabras de bendición. He began to speak words of blessing. Pero en el otro recipiente con agua. But in the other recipient with water. Empezó a hablar palabras malas. He began to speak bad words. Empezó a hablar palabras de maldición. Words of curses, of curse words. Y el científico pudo ver. And the scientist could see. Que las moléculas del agua. The molecules of the water. Donde habían hablado bendición. Where they have spoken a blessing. Tenían la misma vida. Had the same life. Pero el otro recipiente, but the other recipient, donde él habló palabras malas y palabras de maldición, where he spoke evil words and word curses, las moléculas empezaron a descomponer. The molecules began to get decomposed. Se empezaron a podrir. They began to rot. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que entender, because we need to understand, que tus palabras, that your words, son agua. They're water. Y tus palabras, and your words, pueden hacer que la materia, they can make matter, the matter, bendecirla. You could bless it, or corromperla, or you could corrupt it. Y ahora fíjate lo que dice, y en el mismo versículo dice, y después viene la sangre. And in the same verse we see that comes the blood. Ahora quiero que por favor me escuches. Now I want you to please pay attention. ¿Quién es el que hace que la sangre que el bebé va a tener? Who is the one that makes the blood that the baby will have se establezca? Be established. El padre. The father. De modo que en versículo 7 decía el padre. So in verse 7 we see that it was the father. El verbo. The word. Y el espíritu. And the spirit. Ahora escúcheme. Now listen. ¿Y cómo empieza? En el cielo es el Padre. In heaven it's the Father. La palabra. The word. El Espíritu. And the Spirit. Ahora fíjate cómo empieza en la tierra. Now how does it begin on earth? Empieza. It begins. Con el Espíritu. With the Spirit. Después sigue. Then it comes. Con el agua. With the water. Que es la palabra. That is the word. Que es el verbo. That is the verb. The word. ¿Y cómo termina? And how does it end? Con la sangre. With the blood. ¿Por qué? Why? Porque la sangre. Because the blood. Representa. Represents. Al Padre. The Father. Ahora quiero decirte. Esto es poderoso. Now I want to tell you something. And this is very powerful. Dice la Biblia. The Bible says. Que cuando Abel fue asesinado por Caín. That when Abel was assassinated by Cain. Cain Abel. Yeah. Dice la palabra que vino Dios. The word says that God came. Y vino y le preguntó a Caín. And he asked Cain. Como si Dios no supiera. As if God didn't know. Como si Dios no entendiera. As if God didn't understand. Como si Dios no viera. As if God didn't see. Y le pregunta. And he asked. ¿Dónde está tu hermano Abel? Where is your brother Abel? Y todos sabemos lo que le contesta. We all know what he answered. Y dice, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? I'm actually my brother's keeper. Ahora fíjate lo que Dios le dice. Now look at what God says to him. Es que la sangre,
The blood. La sangre de tu hermano. The blood of your brother. La sangre de Abel. The blood of Abel. Me está clamando. It's crying out to me. Me está hablando. It's talking to me. Desde la tierra. From the earth. Desde la tierra. From the earth. Desde la tierra. From the earth. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Desde la tierra. From the earth. Ahora dice la palabra. Now the word says. Que la sangre de Jesús. That the blood of Jesus. Habla. Speaks. Mejor. Better. Que la sangre. Than the blood. De Abel. Of Abel. Entonces, ¿qué tenemos? So what do we have? En el cielo. In heaven. Tenemos al Padre. We have the Father. Tenemos al Verbo. We have the Word. Tenemos al Espíritu. We have the Spirit. Y aquí en la tierra. And here on earth. Tenemos al Espíritu. We have the Spirit. Tenemos el agua. We have the water. Y tenemos la sangre. And we have the blood. Y escúchame. And listen. Y el Padre. And the Father. Y la sangre. And the blood. Constantemente. Constantly. Se están comunicando. They are communicating. Se están comunicando. They are communicating. Escúchame. Listen. Y también. And also, el Verbo. The word, el agua, and the water, constantemente se están comunicando, y el Espíritu, and the Spirit, y el Espíritu and the Spirit of God, constantemente se están communicating. Ahora, ¿qué dice la sangre? Now, what does the blood say? ¿Qué es lo que clama la sangre? What does the blood cry out? Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Por eso es que tú y yo, which is why you and I, cuando estamos nosotros, when we are, hundidos en nuestro pecado, sinking in our sin, la sangre no clama, the blood doesn't cry, como la sangre de Abel, as the blood of Abel, justicia, justice, hazme justicia, do me justice, hazme justicia, do me justice, no, la sangre no, del Señor the blood Jesús, of the Lord Jesus, la sangre de Jesús, the blood habla, of the Lord Jesus, y le dice al Padre, out and says to the Father, misericordia, mercy, misericordia, mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Por eso tú y yo tenemos que entender. Which is why you and I need to understand. Siempre hay alguien. There's always someone. Dice la palabra. The word says. Que Jesús. That Jesus. Es nuestro intercesor. That is, he is our intercessor. Él siempre está intercediendo por ti, he's por mí. He's always interceding for you and for me. ¿Y qué es lo que está intercediendo? What is he interceding? ¿Qué es lo que está intercediendo? What is he interceding? Hebreos 4. Hebrews 4. Hebreos 4, 12. Hebrews chapter 4, verse 2. Sonríe que el Señor le ama. And smile, the Lord loves you. Oh, Señor, gracias por ser. Thank you, Lord, for being nuestro intercesor. Our intercessor. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Verse 12, for the word of God is living and powerful. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Ahora escucha, iglesia. Now listen, church. Versículo 13. Verse 13. Y no hay cosa creada. And there is no creature hidden que no sea manifiesta en su presencia. Hidden from his sight. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuentas. But all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give an account. Wow. Todas las cosas. All conmigo. Things. Say with me. Todas las cosas. All things. Están abiertas. Are open. Todas las cosas están abiertas. All things are open. No hay nada que Dios no conozca. There's nothing that God doesn't know. No hay nada que Dios, tú y yo, le podamos esconder. There's nothing that you and I can hide from God. Él todo lo ve. He sees everything. Toda la creación. All the creation. Está abierta. It's open. Delante de Él. Before Him. Isaías 55. Isaiah 55. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Are you learning something new today? Dios quiere sanarnos. Él está dispuesto a sanarte. The Lord wants to heal us. He's willing to heal us. Él siempre está dispuesto a sanarte. He's always willing to heal you. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, well, what happens many times is somos that los we, que a veces decimos, bueno, déjame pensarlo. We say, well, let me think about it. Versículo 11. Verse 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello que la envié. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? How many of us are understanding this? La palabra de Dios no regresa vacía. The word of God doesn't return empty. ¿Quieres que te diga algo también? You know what? You want me to tell you something else? Si nosotros no nos arrepentimos de lo que muchas veces hablamos, if we don't repent of the many things we talk about, también tenemos cosecha lo que estamos diciendo. Then we also reap of what we were saying. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Tus palabras, your words, son agua. They're water. Son agua que te limpiará. They're water that will clean you, cleanse you. O es agua. Or it's water que con tus palabras, that with your own words, se pudrirá. Can rot. Vamos a Jeremías, por favor. Let's go to Jeremiah, please. Jeremías 23. Jeremiah 23:29. Dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? No es mi palabra como fuego. It's not my word like fire. Y como martillo. And like a hammer. Que rompe la piedra. That breaks the rock in pieces. ¿Cuántos sabemos que a veces no se rompe una piedra con un solo martillazo? How many of us know that many times you don't break a rock just by hitting it once? Y a veces hay cosas en tu vida y en mi vida, and sometimes there's things in your life and in my life, que no van a cambiar con un solo martillazo, that will not change just with one hammering, o con un solo golpe, or with one hit. Necesitas estar golpeando y golpeando. You need to keep hitting it hasta que lo que queremos que se rompa, until what we want it to break, se rompa, breaks. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdanos a entender? Can we say, Lord, help us to understand? Salmo 103, Psalms, Salmo 103, versículo del 21 y el 22. Psalms 103, beginning at verse 21. Dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bless the Lord all you his hosts, you who minister of his, who do his pleasure. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bless the Lord all his works in all places of his dominion. Pero lo que te quería hablar era del versículo número 21. What I wanted to speak to you about was about verse 21. ¿Cuántas son las obras de Jehová aquí en este lugar? How many are the works of the Lord here in this place? Usted es una obra del Señor. You are a work of the Lord. Es una obra. You're a work. Tal vez es una obra en progreso. Maybe it's a work in progress. O en proceso. Or in process. Pero somos una obra. But we are works. En proceso o en progreso. Process or progress. Pero somos una obra. But we are a work. Pero fíjate lo que dice el Salmo. But look at what the psalmist says. El Salmo 20, del versículo 20, para que podamos entender más. From verse 20, so we can dice, understand better. Bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. O sea que la palabra de Dios, so the word of God, no solamente sale de tu boca y de mi boca, doesn't just come out of your mouth and my mouth, sino hay ángeles, but also there are angels, que están esperando, who are waiting for, que la palabra del Señor, that the word of the Lord, sea hablada, may be spoken, a través de qué? Through what?
a través de nuestras vidas. Through our lives. Y dice la palabra que estos ángeles, and the word says that these angels, lo que hacen es, what they do is, ejecutar la palabra. They execute the word. Hacer la palabra. They do the word. Wow. Eso era para que ustedes hubieran brincado de la silla. That's something for you to be jumping off your chair. Porque Dios lo que nos ha dado, because what God has given us, nos ha dado todo. He's given up everything. Dice la palabra, el que no escatimó a su propio hijo. He who did not despise his own son. ¿Cómo no nos dará? How will he not give us? Con él. Together with him. Todas las cosas. All the things. Nosotros a veces estamos esperando que Dios nos dé algo o haga algo. Sometimes we're waiting for God to give us something or do something. Cuando en realidad tenemos que entender, when we need to understand really, que el reino de Dios, that the kingdom of God, se mueve, moves, a través de la palabra hablada, through the spoken word. Si queremos verdaderamente ver que Dios se mueva en nuestras vidas, if we truly want to see God move in our lives, tenemos que empezar a entender y hablar más la palabra. We need to understand and speak more of the word. Y dejar de hablar, and to stop speaking, las cosas que no nos benefician. The things that don't benefit us. ¿Cuántos somos culpables de que hemos hablado porque tenemos boca? How many of us are guilty of speaking because we have a mouth? Y unos tenemos una boca grande, ¿verdad? We have a big mouth, most of us. Una boca grande. A big mouth. La Biblia nos enseña, the Bible teaches us, que cuando el necio calla, that when the fool is silent, es contado como sabio. He is considered as wise. Wow, eso realmente es para que el Señor danos esa revelación. Cuando el necio calla, when the foolish is silent, es contado, he is counted, como un sabio, as a wise man. Muchas veces nosotros nos creemos sabios. And many times we think we are wise. En nuestra propia opinión. In our own opinion. Pero no de acuerdo. But not according a como Dios ve las cosas. To how God sees things. Si hay algo que tenemos que aprender. And if there is something that we need to learn. Es hablar, is to speak, solo la palabra, just the word, y callar, and to be silent, cuando no hablamos la palabra, when we're not speaking the word. Es un reto, and it's a challenge, porque a todos nos gusta hablar de nuestros problemas, because we all like to talk about our problems. ¿Y cuántos hemos entendido? How many of us have understood que tus problemas no se van a ir, that your problems will not leave, porque lo estás hablando, because you're talking about them. Tus problemas se irán, your problems will leave, cuando declares, when you declare, la palabra, the word, que puede cambiar, that could change, y transformar, and transform, tus problemas, your problems. Amén. Amen. Con eso quiero terminar. And with this I'm done. Dice la Biblia en el libro de Reyes, no vaya para allá. The Bible says in the book of Kings, we're not going to see it, but Reyes creo que capítulo 19. Kings, I think, chapter 19. Dice la Biblia que Dios le ordenó a una viuda. The Bible says that the Lord ordered a widow, or commanded the widow,
que le diera de comer to feed a un profeta a prophet por muchos meses. For many months. Estamos hablando del profeta Elías. We're talking about the prophet Elijah. Y dice la palabra que Elías llegó and Elijah came, y la viuda and the widow, estaba preparando su última comida. She was preparing her last meal. Ay, Señor, háblanos. Lord, help us. Speak to us. Su última comida. Her last meal. ¿Sabes lo que significa su última comida? You know what that means, her last meal? Su última comida. Her last meal. Dice la palabra para comer. So that she could eat. Y su hijo. And her son as well. Y dejarse morir. And then just die. Y dice la Biblia que Dios envía a, al profeta. And then the Bible says that the Lord sends the prophet. Y Dios le había dado una orden a la viuda. And the Lord had commanded the widow. Darle de comer al profeta. Feed the prophet. Escucha. Listen. ¿Hay algo que no checa? Something doesn't check right. Hay algo que no checa. Something doesn't sound right. Dios le dijo al profeta. God said to the prophet. Yo ya le ordené. I already commanded. Yo ya le ordené. I commanded. A una viuda. To a widow. Que te sostenga. To sustain you. Yo creo que el profeta debe haber dicho, me va a enviar con una viuda de esas que tienen dinero. And so I think the prophet thought, well, he's going to send me to one of those widows, well, with a lot of money. De esas viudas que tienen capacidad para mantenerme. Those widows who have capacity to sustain me. Y como profeta era bien tragón. And as a prophet, he liked to eat a lot. Glotón, era comía mucho. Gluttonous, he liked to eat a lot. Y llega. And he comes. Y se encuentra con la viuda. And he finds the widow. Y el espíritu le dice, esa es la viuda que te va a alimentar. And the spirit says, that's the widow that's going to feed you. Y le dice, tráeme una torta. And he says, well, bake me a cake. Y tráeme también agua. And also water. Y la mujer le dice. And the woman says. Bendito sea tu Dios. Blessed be your God. Que esta tu sierva. That this is your servant. No tiene nada que comer. Doesn't have nothing to eat. Más que un pedacito de más que un poquito de harina, un poquito de aceite. Just a little bit of oil and flour. Para darla de comer a mi hijo y a mí. To bake a cake and feed my kid and me. Y luego morirnos. And then we just die. Ahora escucha. Now listen. Dice la palabra que la mujer. Now the word says that the woman había salido had a recoger madera, gone out to pick up wood para hacer leña, to make a fire, y para calentar la última comida, and to heat up the last of the food. Yo quiero que tú puedas ver esto. I want you to see this. Porque muchos de nosotros a veces podemos estar, because many times we can be, en lo último, in the last thing, en lo último, in the last. Si el Señor no se mueve, if the Lord doesn't move, no habrá ningún cambio. There will not be any change. Pero si él se mueve, but if he moves, obtendré todo. I will obtain everything. Y el profeta le dice, and the prophet says, hazte una torta, make a cake, pero dame de comer, but also feed me. A mí, feed me primero. First. Una persona, una madre, a woman, a mother, que tiene un hijo, who has a son, que le tiene que dar lo último de comer, who has to feed the last of it. Y ahora el profeta le dice, and now the prophet says, dame de comer a mí primero, feed me first. Dame de comer a mí primero, feed me first. ¿Usted cómo lo hubiera visto ese profeta? How would you have seen usted the prophet? El profeta, imagínese el profeta. Just imagine the prophet. Viene el profeta. He comes the prophet. Viene con la viuda. He comes to the se widow. Se está muriendo de hambre la viuda. And she's dying casi of hunger. Casi no tiene nada. They don't have anything. Y ahora viene el hombre de and Dios. Now the man of God comes. El profeta de Dios. The prophet of God con comes. Con la palabra de Dios. With the word of God. Y le dice. And says. Dame de comer. Feed me. A mí primero. Feed me first. Ahora escúchame. Now listen. Y eso es lo que quiero que entiendas. And this is what I want you to understand. Dios le dijo a Elías. God said to Elijah. Ya le ordené una viuda. I have already commanded a widow. Que te sostenga. To sustain you. Dios no le había hablado a la viuda. But God didn't speak to the widow. No le había hablado a la viuda. He hadn't spoken to the widow. ¿Quién le va a hablar a la viuda? Who spoke to the widow? El profeta. The prophet. Porque el profeta habla por Dios. Because the prophet speaks for God. Y el profeta le dijo, so the prophet dame said, de comer a mí primero. Feed me first. Y así te dice Jehová. And the Lord says. Y así te dice Jehová. And the Lord says. Tu harina. Your flour. Y tu aceite. And your oil. No escaseará. Will not lack.
¿Qué sucedió? What happened? La viuda, the widow, tenía que tomar una decisión. She had to make a decision. De creer, to believe, a la palabra de Dios, the word of God, en la boca de ese profeta, in the mouth of the prophet. Y es lo mismo que usted y yo. And it's the same with you Muchas and me. Muchas veces vamos a estar Many en la misma situación we will be in the same situation de la viuda. Of the widow. Y tienes que hacer una decisión. And you have to make a decision. ¿A quién le vas a creer? Whom will you believe? ¿A tus circunstancias? Your circumstances. ¿O a la palabra de Dios? Or the word of God. Pero la palabra de Dios, but the word of God, siempre va a requerir, will always require, la obediencia de ti, your obedience. La palabra de Dios, the word of God, siempre va a requerir, will always require, la obediencia, the obedience, de nosotros, of us. Y dice la Biblia, and the Bible says, que fue, así fue, that it was like that. El profeta empezó a comer, the prophet began to eat. Empezó a comer. He began to eat. Ha tenido mucha hambre. He's probably very hungry. ¿Y qué sucedió? What happened? Escúchame. Listen. Tres son los que dan testimonio. Three give testimony. En los cielos. In the heavens. El Padre. The Father. El Hijo. The Son. O el Verbo. The Word. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Cuando empezó a comer. When he began to eat. Y la comida empezó a bajar. And the food began to fall. ¿En el estómago? In the stomach. Algo empezó a subir. Something began to rise up. ¿Quién da testimonio en la tierra? Who gives testimony on the earth? El Espíritu. The Spirit. ¿Qué fue lo que pidió el profeta? What did the prophet ask for? Water. ¿Y quién es el último? Was at the end. ¿Quién es arriba otra vez? Who's at the top? El Padre. The Father. Y la sangre. And the blood. Ay, iglesia, no sé si está entendiendo. Oh, church, I don't know if you're understanding. Y el profeta. And the prophet. Fue alimentado. He was fed. Mientras duró. While it lasted. La hambruna que había. The hunger that was around. La sequía que había. The sequía, the dryness, the dry season. Con eso termino. And with this I'm done. Elías le dijo a su siervo. Elijah said to his servant. Ve al oriente. Go to the west. Y quiero que veas el cielo. And I want you to see the heavens. Y quiero que me digas. And I want you to tell me. ¿Qué es lo que ves? What is it that you see? Dile a tu hermano, ¿qué es lo que ves? Say to your brother and sister, what do you see? ¿Qué es lo que ves? What do you see? ¿Qué es lo que ves? What do you see? ¿Fue la primera vez? It was the first time. ¿Regresó? He came back. No vio nada. He didn't see anything. No vio nada. I don't see anything. Y el profeta estaba en sus rodillas clamando al Señor. The prophet was in his knees crying out to the Lord. Y le dice, ve, segunda vez. He said, go again. Y así fue, la segunda, la tercera, went, la cuarta, la quinta, la sexta. Four, fifth, sixth time. Y a la sexta le dijo, and at the sixth time, no veo nada. No, I don't see anything. Y le dijo el profeta, and the prophet said, ve otra vez. Go once again. ¿Cuántos, si ustedes fueran el siervo de Elías, if you were the servant of Elijah, ¿cómo te habría sido tu actitud? What would have been your attitude? Hola. ¿A cuánto les gusta que a cuánto les gusta obedecer? How many of you like to obey? ¿A cuánto les gusta que los manden? How many of you like to be commanded? Muchos no les gusta ser mandados. Many don't like to do errands. ¿Y qué fue lo que dijo el siervo? And what did the servant say? Ya fui. I already went. Una, dos, one, tres, two, three, cuatro, four, cinco, five, seis. Ya fui. Yeah, I went. Y le dice el profeta, and the prophet says, ve otra vez. Go once again. Y dice la Biblia, and the Bible says, y a la séptima vez. At the seventh time. A la séptima vez. The seventh time. Dice que vio algo. He said that he saw something. Dice, oh, vi una pequeña nube. I saw a little cloud. Como el tamaño de un puño de un hombre. The size of a fist of a man.
Y el profeta declara. And the prophet declares. Ve. Go. Porque una grande lluvia. Because a great rain. Viene. Comes. Una grande lluvia. A great rain. Viene. Is coming. ¿Sabes algo, iglesia? You know something? Dios te dice el día de hoy. God says to you today. ¿Qué es lo que ves? What is it that you see? Y tú tienes que ser sincero. And you have to be sincere. A veces no vemos nada. Sometimes we don't see anything. A veces, bueno, no quiero que sea mi imaginación. I don't want it to be my imagination. Pero Dios te dice. But God tells you. Ve otra vez. Go and see again. 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 Yo tengo una pregunta. I ask you now. ¿Cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? ¿Cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? Porque como otras personas te vean. Because how others will see you. Tal vez te pueda afectar. Maybe it could affect you. Pero como tú te veas a ti mismo. But how you see yourself. Te puede destruir. Could destroy you. ¿Cómo te ves? How is it that you see yourself? ¿Cómo nos vemos? How do we see ourselves? Porque Dios quiere que tú y yo nos podamos ver. Because God wants for you and I to see ourselves. De la manera que Él nos mira. In the way that He sees us. Esa es la verdadera visión. And that is the true vision. El profeta fue. The prophet went. Perdón, el siervo del profeta fue. Sorry, the servant of the prophet went. Vio una pequeña nube. He saw a little cloud. Ese era todo lo que necesitaba. That's the only thing he needed. Una pequeña señal. Just a small sign. De una grande lluvia. Of a great rain. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to tell you with this? Que muchas veces podamos. Queremos ver la tormenta, ya las nubes. Many times we want to see the storm and the clouds. Everything is coming. Queremos ver todo de una sola. We want to see everything at once. Pero el Señor nos dice. But the Lord tells us. No desprecies. Do not despise. Los pequeños comienzos. The small beginnings. Amen. Amen. Una cosa pequeña. A small thing. Siempre se tiene la tendencia de hacerse grande. Will always have the tendency to become big. Amen. Amen. Yo no sé si usted ha ido a bancos. I don't know if you've gone to the bank before. Pero el CIBC. CIBC, for example. Empezó en una tienda de como una cabaña. It began in a tent, basically. Yeah. Como una tienda de campaña. Like a tent. En los años, al principio del siglo, al finales del siglo. Many years ago, at the beginning of the century. Y usted puede ver el día de hoy. And you can see today. Que esa pequeña tiendita. A small tent. De cabaña. Ahora se ha convertido en edificios. Now has become big buildings. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to say with this? Tú tienes un potencial muy grande. You have a potential in yourself. A great potential. No desprecies. Do not despise. La herramienta que Dios te ha dado. The tools the Lord has given you. Dios te ha dado su espíritu. The Lord has given you his spirit. Y te ha dado su palabra. And he has given you his word. Y si aprendes a usarlas. And if you learn to use both. Grandes cambios habrán tu vida. Great changes will come to your life. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I give you thanks for this word. Gracias que en tu palabra, Señor. Thank you, Lord, that in your word. Hay libertad. There's freedom. En tu palabra hay sanidad. In your word, there's healing. Y Señor, declaramos sobre las personas que están en este lugar. And Lord, we declare over the people that are in this place. Sobre las personas que nos están viendo a través de la internet. The people that are watching us over online. Que no despreciemos las pequeñas for cosas. For us not to despise the small beginnings. Porque small las cosas pequeñas pueden convertirse en cosas grandes. Because the small things can become great things. Y Señor, tu palabra dice que tú ya le habías ordenado a una viuda que alimentara al profeta. And Lord, your word says that you have already commanded a widow to feed your prophet. Y la orden no había sido dada. And the command wasn't given. Hasta que el profeta llegó a la viuda. Until the prophet came to the widow. Y le dijo lo que tú decías. And told her what you said. Señor, de esa misma manera. In the same way, Lord. Tenemos que hablar. We have to speak. Tu palabra. Your word.
y decirle a nuestras circunstancias, and say to our circumstances, lo que está escrito en tu palabra. What is written in your word. Tu palabra dice, and your word says, diga el débil fuerte soy. Let the weak say I'm strong. Diga el pobre rico soy. Let the poor say I am rich. Señor, ¿por qué? Porque cuando uno declara tu palabra, why, Lord? Because when we declare your word, tu palabra tiene el poder, your word has the power, para cambiar, to change nuestras circunstancias, our circumstances, y nuestro alrededor, and our surroundings as well. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque a partir de este día, because from this day on, declaramos, Señor, we declare, Lord, que la visión de tus hijos, that the vision of your or your sons, of your children, se aclarará, will become clear. Y Señor, aunque ellos vayan una y otra vez, and even though they go once and again, Lord, y tal vez no vean nada, and maybe they don't see anything, y tres y cuatro y cinco veces, and four, five, six times, y todavía no vean nada, and still see nothing, pero tu palabra dice que a la séptima vez, but your word says that at the seventh time, habrá una visión, there will be a vision, de algo pequeño, of something small, que se convertirá, that will turn, en algo muy grande, in something great. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tú eres un Dios. Because you are a God. Que nos lleva. Porque tú eres un Dios. Because you are a God that you will take us. Que nos lleva de victoria en victoria. That will take us from victory to victory. Y de gloria en gloria. And glory to glory. Y de incremento. And an increase. A incremento. To increase. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. God bless. Yes, Lord.